Escuelas Secundarias Técnicas que nos acompañan a lo largo y ancho de esta hermosa República Mexicana. Mi nombre es Ricardo Martínez, muchas gracias por estarnos acompañando. ¿Y qué creen? Que hoy tengo a unos invitados de verdad especiales. Pocas veces tenemos gente como ellos y me siento halagado de verdad que me hayan dado la oportunidad de estar al lado de ellos. Y me encuentro con los tequileros de Ramón Jiménez. Aquí estamos. Pues ya lo escucharon, ellos son los tequileros de Ramón Jiménez, originarios de Mexicali, Baja California y radicados en los Estados Unidos. Pues aquí está su disco, vamos a platicar acerca de por qué grabaron, en dónde grabaron y cómo se inspiraron para traernos esta melodía. De verdad, en lo personal, yo ya lo dije hace ratito allá en radio, que de verdad es el género musical que más me agrada. Y también nos honra con su presencia esta tarde José Ángel Espinosa Ferrusquilla Jr. Muchísimas gracias. Bueno, pues una vez más me siento muy agradecido porque The Hess Televisión, al igual que The Hess Radio, nos brinda un espacio para dar a conocer proyectos y cuestiones que estamos haciendo. Y bueno, pues de la misma manera, como tú comentabas que estás muy honrado, nosotros felices de la vida de que nos puedas entrevistar. Claro que sí, José Ángel. Y por favor, y bueno, se presentaron como los tequileros, pero ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Daniel Jiménez, acordeón y primera voz de los tequileros. Acordeón y primera voz de los tequileros. Claro. Mi nombre es José Alfredo Jiménez y soy segunda voz y bajista del grupo, el bajo eléctrico. Bajo eléctrico. Oye, José Alfredo, dime. ¿Es difícil llevar ese nombre? Sí, fíjate que, qué curiosidad, una vez llegué a un trabajo y me dijo el supervisor, ¿cómo te llamas? Digo, me llamo José Alfredo Jiménez. Me dicen, dice, yo soy Pedro Infante. Dije, no, ¿cómo no? Así me pusieron, pues, ¿qué voy a hacer yo, verdad? Pero no, a mucho orgullo ese nombre lo llevo y, pues, en la música más que nada también. Fíjate que es algo curioso que te llames José Alfredo Jiménez, que te dediques a la música, sí, que cantes y que aparte escribas. Bueno, dos, tres cancioncitas que, sí, gracias a Dios. Se parece un poquito, ¿no? Y todavía hasta se parece. Bueno, quién sabe, no sé si seamos parientes, hay que buscar el árbol genealógico. Mi abuelo me dijo que por ahí había algo de parentesco, pero pues... Decía que era su primo. Primo por ahí, pero sabe, lejano yo creo. Quién sabe, ¿no? Pues para saber, ya pues ves que luego a veces ya falleció, tenía 101. Así es. Uy, que... no, ya... Pero fíjate que es muy cierto, ¿no? Que a veces los abuelos nos platican algunas historias, sí, que nos, o sea, quedan latentes, pero sí dudamos. Sí. Y estaría bien, ¿no? Checar. Pues fíjese que yo a mi abuelo, cuando él cumplió 100 años, le hicimos una fiesta ahí en Sinaloa. Él vive allá en Sinaloa, él originario de Jalisco. Ahí es originario él, pero en Sinaloa le hicimos su fiesta de 100 años y ahí yo me encerré en un cuarto con él y yo tenía una grabadorcita, una tasca, y él me contó su historia y yo la tengo grabada toda. En voz propia de él, o sea, él contó, él tenía más memoria que yo, y él tenía 100 años. No se le olvidaba ni uno. Nada se le olvidaba, ¿no? Hijos, y él no murió por viejo ni nada, simplemente le dio cáncer del estómago, pues ya a la edad que él no le podían hacer nada y pues ya no había nada que hacer. Platíquenos brevemente, porque se me hace algo interesante, brevemente, ¿cómo fue esa fiesta de 100 años? Fíjese que cerramos la calle del Ejido, mis primos tienen una agrupación allá en el Progreso Guasave, Sinaloa, y pusieron un templete grande, pues no, cerramos... Todos los ejidos alrededor, lleno de gente, y mi abuelo bien contento, puso su silla en medio y escuchaba a sus bisnietos cantar y a su hijo también, mi papá, que le mando un saludo, don Ramón Jiménez, que es el fundador del grupo. Y por ahí pues cerramos la calle, y tuvimos comida y música hasta que se nos hinchó un ojo. Todos, y muy bonito. Todos, entonces todos estuvieron ahí presentes. Gracias a Dios, todos. En ese tiempo ellos no pudieron ir, él y mi hermano, porque tuvieron otros compromisos, sí, que ya no podían cambiar planes. Hicieron lo más que pudieron, pero estuvimos nosotros, mi papá y los demás, pero ahí estuvimos presentes. ¿Por qué escoger la ley del desprecio para presentar este disco? La ley del destino, más bien. Del destino. A ver, Daniel, tú diles. Pues, la ley del destino, pues yo pienso, lo pusimos de título porque seguimos, esta es la segunda generación de los tequileros, de mi padre que en 1973 fue cuando inició el grupo. Entonces la ley del destino viene siendo, para mí, significa, nomás con el simple nombre de seguir en los pasos de mi padre,
en la música y seguir los tequileros, que viene siendo la ley del destino que nos puso para seguir esta trayectoria que tiene mi padre. Aunque la canción tiene otro sentido, ¿no? La ley del destino, que está muy bonito el tema, la verdad, y pues así titulamos el disco. Sí, habla de que todos nacemos y todos tenemos que morir algún día, esa es la ley del destino. Entonces, lo que hagamos entre medio de esas dos cosas es lo que vamos a dejar para nuestras futuras generaciones, así como nuestros hijos, nuestros nietos, todo, o sea, lo que pase en ese tiempo, pues esa es la, ¿cómo le dicen? Ese es el legado que dejamos, ¿verdad? Y es por eso que estamos, disculpe la interrupción, y es por eso que estamos pues siguiendo esta trayectoria, para dejarle algo a nuestros hijos, y si ellos algún día les gusta la música y quieren seguir, porque los míos todavía están muy chiquitos, pero si les gusta la música y quieren seguir la trayectoria de nosotros, pues ya les dejamos un buen legado, algo, una base en que puedan ellos seguir, un ejemplo, pues. Esta sería entonces la segunda generación, o sea, comenzó su padre, mi papá, como dicen, don Ramón Jiménez. Don Ramón Jiménez. Ustedes serían la segunda generación, por así decirlo, sí, de la agrupación. Sí. ¿Cuántos discos llevan grabados? Este es el número 5. Los primeros 4 fue el primero, lo titulamos Qué Bonito, una canción que era de los mismos, no sé si la llegaron a escuchar, sí, pero el estilo de nosotros. Lo que se desprendió de los Bukis. Sí, y enseguida grabamos el disco que se tituló Ataque en América, que cuando pasó lo del 11 de septiembre compusimos una canción que se llama Ataque en América, que habla sobre lo que pasó con las Torres Gemelas y eso. Y el tercero se tituló Poderosos de Nada, también puras canciones con mensaje, que dice que hay que cuidar a nuestros padres, esa canción habla de que hay que cuidar a los padres cuando están viejos, y hay que no dejarlos al olvido, pues. O sea, es lo que habla esa canción. O sea, que no somos poderosos de nada más que de lo que nosotros hacemos. Eso se trata. Y el cuarto disco, fue la canción, el que grabamos con la canción esa de una canción que titulamos que compuso él. Se llama El Dolor de tu Traición. Y eso es algo pues de adolorido, pues, enamorado. Dolorido y pues vivencia. Así, sí, pues sí. ¿Alguna vez a alguno de nosotros nos han rompido el corazón, ¿no? Así es. Muchacha que nos gustaba en la secundaria o algo. O la maestra, propia, ¿ves? O la maestra. Mijo, tú estás muy chiquito, tú no. Pero como no, decía, sí, por ahí, sí. Guadalupe Esparza, ¿no? A la maestra con cariño. Sí, 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 claro. Y pues este disco ya, el más reciente, como dice usted, se titula La Ley del Destino, y este disco ya fue con un cambio total, ahora con mi voz en la mayoría de las canciones. Mi padre siempre es el que ha grabado la voz en discos anteriores, y pues él quiso que nosotros siguiéramos, aunque él todavía está con nosotros, pero quiere que nosotros sigamos la trayectoria de los tequileros y nueva generación. Y ahora con mi sobrino, que se ve ahí en el disco en medio, toca la batería, y esa es la tercera generación que se está integrando, pues, sí. Y pues incluyendo el tema de aquí de nuestro hermano José Ángel Espinosa, No Te Sientas Mal, que es la punta de lanza, como es la primera canción que estamos promoviendo. Sí. ¿Cómo conocen a José Ángel, tomando en cuenta de que ustedes son del norte y José Ángel está aquí en la capital de México? ¿De sí, qué forma? Pues mira, él viene siendo primo del suegro de él. Es que es tío de mi esposa. Ajá. Tío de mi esposa, para no decirme tío de él, para no respetarme, o sea, soy tío tuyo, tío, ¿no? Tío, no. También, tío, sí, te das cuenta cómo se desmarcó, ¿viste? Tú eres mi amigo. Sí, es tío de mi esposa y todo eso. No, o sea, es tío político, la verdad, lo estimamos mucho. Poco tiempo que tenemos de conocerlo, pero la verdad es una persona excelente, y pues gracias. Agradecidos de todo corazón que lo hayamos conocido, la verdad. ¿Cómo fue ese momento de que, oye, yo tengo ahí unas canciones, mira, te doy una, te la vendo? Eso te lo platico y lo resumo en 30 segundos. Ernesto, su suegro, mi primo, me dijo, va a ser cumpleaños de mi esposa, le quiero regalar una canción pero que no sea conocida. Dice, ¿tienes alguna que me puedas mandar como para conquistarla de alguna manera, no? Reconquistarla, no porque estén mal, ¿no? Sino por seguir regando la macetita para que siga creciendo la planta, como, ¿no?, se debe hacer. Como se debe de hacer. Le mandé este tema, No Te Sientas Mal, le gustó mucho, se lo mostró al señor Ramón, al papá de los muchachos, les gustó,
Y ahí surgió la intención de incluirlo en el disco que ellos ya estaban preparando. Así fue la historia de que no te sientas mal llegar a los Tequileros. ¿Se lo propone don Ramón, o se los propone mejor dicho a ustedes? ¿Ustedes leen la letra y ya se estaban imaginando la música? Sí, claro. Yo les mandé un demo con mi voz, con un acompañamiento simplemente con guitarra acústica, y ya de ello surgió la idea completa del arreglo y vistieron el tema como se escucha ahí. Sí, al estilo pues, de nosotros, de los Tequileros. Y la verdad, un tema muy bonito. Muchas gracias. Yo pienso que es la mejor canción del disco, para ser sincero. Pues muchas aunque gracias. Todas están bonitas, ¿verdad? Pero sí, es un tema, la verdad, que vale la pena promocionar y pues es lo que estamos haciendo, echándole ganas. Sí. 12 canciones y me llama la atención de que le ponen a La Ley del Desprecio una versión con tuba. Sí, ¿a quién se le ocurrió? No, pero qué? Es el destino, estás despechado, ya van dos veces, ¿verdad? Estás despechado. Ya van dos veces con La Ley del Desprecio. Sí, pues esa canción se nos ocurrió por ponerle tuba porque pues para darle como quien dice algo diferente a lo que está pegando ahorita con norteño banda. O sea que hicimos darle otra opción a la gente de escuchar en el disco, pues, para que haya un poquito de todo, pues. Para que esté variado. Como le dije hace rato, si contratamos una tuba se me acabó mi trabajo. Sí, claro. De verdad, corrijo, por favor, quien nos esté viendo, La Ley del Destino. Yo no sé qué traigo con lo del desprecio. Sí, es que es el efecto que causamos nosotros, es el efecto que causamos Tequileros, nos ponemos nerviosos. Bueno, pues aquí la producción de DGSTV se puso las pilas y ¿qué creen? Que vamos a ver el video No Te Sientas Mal. Claro. Así que por favor, preséntenlo. Ah, el video ese pues fue algo que hice yo junto con mi hermano y con mi esposa. Hicimos todo, ella nos ayudó en las tomas y las filmadas y todo. Lo hicimos, pues como te dije hace rato, un estilo de que nos gustan los carros de carreras y un poco de eso. Y la modelo es la esposa de él. Así es que ella no quería que nadie más lo besara, así es que más que él. Es que, casi siempre es así, ¿verdad? Las agrupaciones. Pero que nos guste y es el video de No Te Sientas Mal. Bueno, pues el video de No Te Sientas Mal y ellos son Los Tequileros de Ramón Jiménez. Vamos a verlo. Queridos amigos, continuamos y ya para despedirnos, bueno, vamos con este tema que la verdad nos han solicitado muchísimo todos los días, a todas horas nos piden este súper temazo. Vamos a escuchar esto que se llama No Te Sientas Mal, interpretan Los Tequileros de Ramón Jiménez, por supuesto, es un tema de la autoría de mi amigo José Ángel Espinosa Ferrusquilla Jr. Sientas.
Sí, ahí está el video de No te sientas mal. Esperamos que les haya gustado. Sí, queremos dar las gracias al señor, al señorón, al muchacho, Kurt Spross, fue que al principio ya ve que se dio el locutor que estaba anunciando la canción. Uh-huh. Le mandamos un saludo muy fuerte a Kurt. Y pues ahí hicimos lo que pudimos, ¿eh? Con lo poco que tenemos, pero echamos ganas. ¿En dónde grabaron el video? Se grabó en la ciudad de Perris, California, en una propiedad que nos prestó un amigo de nosotros que tiene un taller. Y tenía una propiedad muy bonita arriba de un cerrito. Y se miraba muy, muy precioso el paisaje y me gustó. Y tenía unas torres así, las que miraste, esas las tiene ahí, unas torres así como estilo de Atenas o algo así de ese Grecia, tiempo. ¿No? De Grecia. Uh-huh. Y estuvo muy suave, nos divertimos haciendo el video. ¿En qué año fue? Fue el año pasado. El año pasado. Y sí. ¿Es fácil, es difícil hacer un video? Fíjate que siempre me ha gustado hacer videos, nunca he tenido el equipo correcto para hacerlo, pero con lo poco que tengo, pues me ha gustado editarlo y hacer las cosas. No sé, me nace, nomás me gusta. Eso es todo. Ahora a lo mejor en un futuro, ya que empecemos a hacer más cosas, pues me compro mis cositas y empiezo a hacer mejores videos. Mejor equipo. ¿De quién fue la idea de que vamos a aventarnos a hacer un video? Mira, es fácil, aunque sea con una cámara para fotos. Yo siempre soy el terco, siempre les digo, vamos. O sea, hubo una junta, los no, juntas, sí, vente, sí. Vamos a platicar, necesitamos hacer esto. Sí, sí, les dije, vamos a hacer un video y sí, estuvieron de acuerdo del tema de aquí de nuestro hermano José Ángel. Y pues les latió la idea. Y queremos hacer otro, estamos ahorita preparando el del Gordo y la Flaca, de la canción de aniversario de otra composición de aquí de José Ángel. Y pues estamos preparando el video, ya empezamos a grabar, a rodar un poquito. Y estamos pensando ideas de cómo hacer un poco diferente al que acabamos de ver. O un poco diferente, cada vez hacer algo diferentito para que la gente diga, lo mismo otra vez, no. ¿Cuánto tiempo tiene que salió el disco de La Ley del Destino? ¿Cuánto tiempo? Desde agosto del año pasado apenas. Agosto. No tiene mucho. ¿Y ya están preparando nuevos temas? Estamos preparando nuevos temas. Sí, unas sorpresas por ahí que queremos hacer, ¿verdad? Claro que sí. Y es más, vamos a darle la exclusiva aquí. No vamos a decir qué temas, pero vamos a darles una exclusiva. Que estamos preparando tres temas en inglés. Al estilo norteño, pero en inglés. Clásicas. De tres épocas de rock. Desde los Beatles, desde los Eagles y de un grupo que se llama Sublime. O sea, ahí esperen la sorpresa. Ojalá que les guste. A ver, vamos a ver cómo nos oímos. A ver cómo nos escuchamos, a ver cómo nos sale, ¿verdad? Pues algo la verdad. ¿No? ¿Para qué? Va a ser algo totalmente diferente. Ya se ha grabado cumbia en inglés, salsa en inglés, pero difícilmente escuchamos música norteña en inglés. Exactamente. Digo, sería algo bueno también para que. Sí, yo he visto que han grabado un grupo norteño como el estilo de Pesado, Palominos. Pero grabaron un disco de música en inglés, pero toda es de un artista de la música country que le llama. Pero nosotros queremos hacer algo diferente de eso. Algo que sea. ¿Cuándo ha habido un grupo de rock con norteño? No, pues no. Y con la música, sí. Pero no lo vamos a traducir al español. Lo vamos a grabar en inglés. Para que haya gustos de todos, pues. Y por ejemplo, ¿qué canción se les ocurrió o qué canción traen en mente de The Eagles para grabar? No me digan que Hotel California. ¿De los Eagles? Hotel California, sí. Esa es la que vamos a grabar. Pensando grabar, a ver cómo nos sale. Ya nos descubrió, no queríamos decir, pero bueno. Digo, es que es la más famosa de Eagles. Pero no es la más fácil para tocar. Con acordeón y bajo sexto. El otro día calamos una de las canciones así nomás en un pedacito. No, hombre. Dijimos, caray, oye, diferente y se oye bien. Bueno, ¿y quién la va a cantar tú? Daniel. Y ya más o menos. Ya le compré el curso de inglés sin barreras para que ya. Un gol, fijo. Sí. Está mejor el de Disney. Rosetta Stone. Pero no, sí, esa de los Eagles es una de mis favoritas. Sí. Inglés, Hotel California. Muy padre, la verdad. Nomás no dije las demás porque después. No, ya, nos, ya nos ganan, nos ganan los demás, sí. De Beatles, nos las ganan y luego. Que va a ser Let It Be. No, esa no. Ya mejor ya no digo. Esa no es. Pero está bonita, pero fíjate, yo soy muy fanático de los Beatles. Tengo sus discos en el que bajé del iTunes. Y sí me gustan mucho las canciones de los Beatles. Y hay una especial que sí me gustó. Que se va a oír bien, pero
cuando salga a ver qué. ¿En el próximo disco está por ahí contemplado José Ángel? Sí, ah, bueno, de hecho, el título del disco va a ser una canción de él. Se llama De Nuevo Acariciarte. Es el título de la canción. ¿Más o menos como para cuándo estará? Empezamos a grabar apenas en, si Dios quiere, en junio. Por ahí. En junio, o sea, julio. ¿Qué quiere decir que como por enero más o menos del próximo año ya estará listo? Octubre, yo creo. Octubre, noviembre, por ahí. Dios igual quiere. Van a grabar en Estados Unidos. Sí, ahí en nuestro estudio con nuestro amigo David Canchola, en Blue Studios, que es un muy buen estudio. La gente que no se dan cuenta que no nomás es de tener todo el equipo, sino también estar a gusto con el ingeniero y con la gente que está uno haciendo el trabajo. Se siente uno más relajado y sale sí, mejores supuesto. Cosas. Que está uno bien. Sí, porque de repente empiezas a grabar en diferentes estudios y ya no es la misma, ya no es la misma. O que el máster es en un lado y el mix es en otro lado, sí, sí. Y la voz la pones en otro lado, ya no llegan a lo que sí, quieres. No. Exactamente. Muy bien, bueno, entonces, Los Tequileros de Ramón Jiménez, ¿en dónde podemos encontrar? Aquí en el Distrito Federal, ¿en dónde podemos encontrar y comprar su música? Mira, lo pueden encontrar bajo todos los formatos digitales, lo que es iTunes, Amazon MP3, Google Play, Rhapsody, todo lo que es digital ya está a la venta el disco, lo pueden buscar ahí. ¿Cómo lo encuentran? Pues pueden encontrar, tenemos página de Facebook, tenemos videos en YouTube, como acaban de ver, no te sientas mal. Ponen Los Tequileros de Ramón Jiménez. El Twitter, arroba Grupo Tequileros, así. En el Twitter y en Instagram. Instagram también, Los Tequileros de Ramón. Ahí estamos también. ¿En Facebook? En Facebook, Los Tequileros de Ramón Jiménez. Ahí así tal cual lo encuentran, Los Tequileros de Ramón Jiménez. Jiménez, sí, claro. Bueno, pues entonces, ya saben, La Ley del Destino, por favor. Latino, bravo. Ahora sí. Ahora sí lo dije bien. Sí, ya no quería pagar lonche. Le dije lonche, ya digo, no, ya valió. Bueno, pues ya lo saben, esta tarde estuvimos aquí con Los Tequileros de Ramón Jiménez. Alumnos de secundarias técnicas, no, ¿verdad? No fueron alumnos de secundarias técnicas. Yo fui a la primaria allá en Mexicali, en el Valle. Oye, le mandamos un saludo a los de la técnica 44 que estuvieron hace rato ahí los muchachos. Sí, estuvieron, les tocó. Bien emocionadas las muchachitas y los niños también. Sí, ¿no? Estaban muy emocionados, les tocó la oportunidad a los alumnos de la técnica 44. Y luego nos pidieron autógrafos y estaban no sabían si somos famosos o no, pero nos pidieron autógrafo. No, pero les mandamos un saludo. Les llamó mucho la atención el tono de voz que tienen. Sí, no, pues. Sí, luego dijo la muchachita, me gusta tu acento, cómo hablas. Ah. Sí. Daniel. Por favor, invita a la gente que nos está viendo a que lo sigan en Face. Claro que sí, invitamos a toda la gente que nos está viendo. Un saludazo, la mera verdad. Y estamos muy contentos de estar aquí. Y búsquenos en Facebook, ahí le ponen Los Tequileros de Ramón Jiménez, Instagram, en Twitter. Y pues muy contentos, la verdad, y un saludazo a toda la gente. @ Grupo Tequileros en el Twitter. @ Grupo Tequileros. Bien, ¿algo más que quieras agregar, José? Pues nomás darle las gracias aquí a nuestro hermano José Ángel, que nos fue el que hizo que viniéramos hasta acá, hasta la Ciudad de México, desde California. Gracias a él que estamos aquí, gracias a la oportunidad que nos dio Ricardo también, que nos está entrevistando aquí, los de la CEP. Muchas gracias a todos. Y de GES TV, ¿no? Y les invitamos a que sigan escuchando. Oh, de veras, ni me acordaba. Bien, dormido. Sí, nos estamos nerviosos. Cierto, pues, es la primera vez que venimos a la capital y tú quieres que no estemos nerviosos. Estamos nerviosos porque está conmigo. Bueno, ellos van a tener una presentación en la noche aquí en una estación de radio en el Distrito Federal y que ellos nos platiquen en dónde van a estar. Vamos a estar en el programa. Ay, perdón, me trabó la lengua. Vamos a estar aquí en el programa de Rosa Gloria Chagoyán, Lola la Trailera, Los Jefes de la Noche. Vamos a presentar un tema de la composición de aquí de nuestro hermano José Ángel, la canción Los Jefes de la Noche, una canción nuevecita que va a ser, yo creo, la que van a usar para empezar su programa, si les gusta. Y ahí vamos a dar el estreno de la canción. Ahí vamos a dar el estreno. Hoy es el estreno mundial de la canción, empieza a las 11 de la noche el programa, se van a desvelar un poquito, pero es la presentación estelar del tema de Los Jefes de la Noche. Yo tuve el honor de componerlo y el privilegio de que los jóvenes tequileros interpreten el tema. Ese muchacho que es mi sobrino no me respeta, pero él la va a interpretar. ¿Cómo de que no? Pero yo creo que se van a llevar una muy grata sorpresa y ese tema ya muy pronto va a ser el tema de entrada del programa de Los Jefes de la Noche. Esperemos.
Muy bien, así bueno, es. Pues ya lo saben, va a ser a las 11 de la noche por el 1440 de AM. Muy probablemente lo van a subir ellos también a su página. Yo espero que así sí. Así que, por favor, pendientes y recuerden los tequileros de Ramón Jiménez y el tema La Ley del Destino. Ya lo pueden checar ahí en iTunes y en todas las plataformas digitales. Por favor, pónganle un like también a la página. Ya los conocieron, ellos son... Los tequileros de Ramón Jiménez. ¡Ya está! Pues muchas gracias, tequileros de Don Ramón. Gracias, por favor, un saludo a su papá, don Ramón Jiménez. Recuerden que este espacio está abierto para... Muchas gracias. Y esperemos que para la próxima podamos venir todos. Ojalá que sí. Y la próxima vez, ¿por qué no vienen y pueden tocar aquí en vivo? Claro que sí. Ojalá que unos dos o tres temas se avientan todo el disco. No hay ningún problema. El espacio está abierto para cuando ustedes gusten. Así Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ferrusquilla Junior. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Gracias a los técnicos también. Y a toda la gente de GEST que son muy cordiales y todo, y la muestra eres tú que das la cara para la cámara, a los que nos están viendo, así como es Ricardo, así son todos, muy muy gentiles. Y un saludo y también mi agradecimiento por la oportunidad al licenciado Manuel Salgado Cuevas. Claro que sí, muchas gracias, muchísimas gracias. Ya estamos despidiéndonos, no sin antes quiero enviar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, Director General de Educación Secundaria Técnica aquí en el Distrito Federal, por las facilidades otorgadas para la realización de este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Mi nombre es Ricardo Martínez, recuerden que nos vemos y nos escuchamos aquí en The GEST TV. Y aquí está el disco Los Tequileros de Ramón Jiménez y el título, ¿cómo se llama? La Ley del Destino. La Ley del Destino. Muchas gracias. Continuamos con más programación aquí en The GEST TV. No se despeguen. Muy buena tarde. Lo primero que ven en ti es esto. Tu estilo, tu confianza, tu encanto, tu forma de ser y de vestir. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.